el sacramento de la reconciliación en la Iglesia Católica. La confesión de los pecados desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, practicada por los judíos desde el Antiguo Testamento y ordenada por la ley de Moisés. Los pecados no los perdona el sacerdote. Los pecados eran perdonados mediante el sacrificio de los animales. En Levítico capítulo 5, versículos del 5 al 6, el que es culpable en uno de estos casos confesará todo aquello que ha pecado, y como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. En el libro de Números, capítulo 5, del 6 al 8, habla a los israelitas: si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito y confesará el pecado cometido y restituirá la suma de que es deudor, más un quinto. Se la devolverá a aquel a quien es deudor, o sea, al que ha ofendido. Y si el hombre no tiene pariente a quien se pueda restituir la suma que en tal caso se ha de restituir a Yahvé, será para el sacerdote. Aparte del carnero expiatorio, con el sacerdote expiará por él. O sea, el sacerdote expiará el pecado por él. Segundo de Samuel 12:13, David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. O sea, ha pecado contra Dios. Respondió Natán a David: también Yahvé perdona tu pecado. No morirás. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Al que encubre sus faltas, no le saldrá bien. El que las confiesa y abandona, obtendrá piedad, o sea, obtendrá misericordia de Dios. Eclesiástico capítulo 4, versículo 26. No te avergüences de confesar tus pecados. No te opongas a la corriente del río. El que se acusa de su falta evita la pena. Eclesiástico capítulo 20, versículo 3 también nos dice: la confesión de pecados continuó en los tiempos de Cristo, al ser anunciada la llegada del Mesías, o sea, Jesucristo como el Mesías. Mateo capítulo 3, versículo 5 al 6. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán. O sea, acudían a Juan confesando sus pecados. Los fariseos y los protestantes piensan que es una blasfemia que un hombre pecador pueda perdonar pecados. Y obviamente, el que perdona es Cristo, es Dios. Mateo capítulo 9, versículos 2 y 3. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Mateo capítulo 9, versículos 6 y 8. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa, y al ver esto la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Jesús dio autoridad a otros hombres y hombres pecadores para que pudieran perdonar pecados. Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Pero a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. O sea, no le quedarán perdonados. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19, le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, la cita que leímos. Y está enfermo alguno entre vosotros, llame a los presbíteros, o sea, a los sacerdotes de la iglesia, que oren sobre él y le unjan un óleo en el nombre del Señor. 15. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esto en el 16. Confesad pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Esto lo dice el apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Y a quien vosotros perdonáis, también yo le perdono. Pues lo que yo perdone, si algo he perdonado, fue por vosotros, en presencia de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Esto nos dice el apóstol San Pablo. La confesión de pecados practicada por los apóstoles y los primeros cristianos. Vamos a ver qué nos dice Santiago 5:16. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Esto ya lo habíamos leído antes. Hechos capítulo 19, versículo 18. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas, o sea, sus pecados, venían a confesar sus pecados. Segunda de Corintios 5:18. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Mis hermanos, Dios los bendiga. Les saludo Elmer Arana, apologeta católico.